Bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo cara a cara. Por un lado tenemos el equipo perdedor del día de hoy que se ha convertido en staff y del otro lado tenemos el equipo ganador que va a disfrutar de este cara a cara en el que los integrantes del staff van a votarse entre sí para poder elegir el primer nominado de la semana. Y va a ser el que esté un poco más cerca de dejar el hotel. Los que corren riesgo son Lisa, Matilda, Rodrigo, Nico, Melody, Walter y Martín. Los huéspedes serán testigos de lo que pase hoy en este cara a cara. Ustedes que conocen bien a los que tienen enfrente, ¿creen que va a ser fácil, Alex? Fácil, fácil. ¿Sabes? Para mí, facilísimo. Acá se viene a matar o a morir. Sin embargo, yo creo que estamos entrando en una etapa en la que se fueron algunas personas y la cosa se va poniendo un poco más difícil, ¿no? Es como que se va reduciendo el oxígeno que hace que todo sea amistoso, agradable, de intercambio. Y obviamente recordamos que estamos jugando por un gran premio de 10 millones de pesos. Y Manol, que está estrenando su posición de huésped, contame un poco cómo lo estás viendo. Fíjate que no estoy ni jugando con los anillos, que estoy siempre todo el tiempo. Tranquilísimo. Tranquilísimo. Pero bueno, no, obviamente no quiero estar en esa posición. Ni muy frío, ni muy caliente, tibio. Te quemás, te congelás, tibio. Chanchi va a empezar a jugar cada vez más el factor estrategia. Si bien muchos dicen que no la tienen, me parece que todos juegan, se van achicando cada vez más los participantes y va a llegar un momento que va a ser pura estrategia. En un punto vamos a tener que dejar de lado las susceptibilidades y las ofensas para, en estos casos, los votos, mismo también para el todos contra todos. Los veo muy frescos a los huéspedes. Creo que en la votación del todos contra todos la van a tener muy clara. Majo, ¿qué sentís que está pasando por la cabeza de los chicos ahora? Yo lo sentí dos semanas seguidas, ese dolor de panza, esa sensación de decir, ¿por qué tengo que votar? No es un chiste la nominación. Y les veo las caras y en este momento siento un alivio tremendo de ser huésped. Bueno, antes de irme para el staff, hoy fue el día del galvanazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Bien, tranquilo, sin angustia, esta situación creo que está buena. Siento algo distinto en la votación hoy. Creo que está empezando a pasar, que me imagino, viéndole las caras y poniéndome un poco en el lugar, que hoy por hoy ellos deben estar más preocupados porque no los voten que por la culpa de votar. Mi estrategia es no tener estrategia o no casarme con alguna estrategia y menos con la estrategia de los demás. Imagino que fue como un vendaval de emociones, Matilda, ¿no? Porque venís de ganar, después perdiste el desafío el día de hoy. Arrastro el cansancio de anoche, los nervios, la emoción, el no entender muy bien lo que estaba pasando y bueno, y ahora esto que no me gusta. Así que llegué acá con un dolor de estómago que no puedo más. La verdad, la nominación cara a cara para mí es lo peor que hay. Walter, sí. ¿Podría decir que sos un jugador frío, que sabe cada cosa que va haciendo? ¿Tu voto va a ser un voto sincero? Creo que sí, no quedan muchas alternativas. Lo más duro de perder el duelo de staff es que tenés que votar a alguien de tu equipo que hoy estuvo ahí alentando, peleando, jugando, corriendo, paliando, tirando agua. No nos queda otra que nominar y la semana que viene va a ser más duro. Nico, en este momento sos igual a cualquiera de los participantes. ¿Cómo encarás esa situación? Mira, como pasó una semana nada más, mi voto va a ser bien difícil. Yo no nomino por estrategia, nomino por descarte. Rodri, ¿cómo estás? ¿Sabes qué siento que perdiste hoy y que quedaste mojado? No, estaba un poco cansado antes del juego. Un poco me empezó a jugar la cabeza, creo yo, con bueno, el aislamiento, lo lógico. Extraño un poco a mi hijo. Obvio, no me gusta perder, pero quizá me sentí responsable de alguna situación dentro del juego la cual nos podría haber hecho ganar o tomar alguna ventaja. Estoy un poco bajo de energía yo con respecto a mi cabeza. Melody, sí. ¿Viene sincero el voto el día de hoy? Hoy no les creo nada. La verdad es que no me siento una persona conflictiva. Capaz tengo mis días, pero intento que no influya con nadie. Pienso jugar con estrategia. No tengo razones firmes para votar a nadie, pero bueno, hay que jugar. Llegó la hora de la verdad. Vamos a conocer entonces al primer nominado de esta nueva semana del hotel. La primera persona que voy a convocar para que vote va a ser Rodri. Ah. Por favor, como líder del grupo, tu voto. Mi voto es para Nico. Nico Máquez, por favor. Gafa a gafa. Entraste último. Creo que también el no participar en el juego hizo que se me haga un poco más difícil. No quería nominar a nadie del juego. Creo que compartimos poco.
Entraste staff cuando yo estaba en huésped. Ojalá podamos conocernos más adentro. Está perfecto. Yo no tengo ningún tipo de incomodidad, rencor ni nada. La verdad es que yo haría lo mismo. Yo también me votaría a mí mismo. Nico, por favor. Mi voto es para Melody. Melody, por favor, acércate. Tus razones. En las horitas que pasamos juntos en nuestra choza, en nuestro jacal, yo ahí es cuando sentí, uy, si me dan un día no la voto. Pero estando separado no te conocí. No hay opciones. Y bueno, cae Melody. Walter. Mi voto es para Nico. Yo me voy a quedar parado ahí. No participaste de juego, no por tu propia decisión, pero no. me cuesta mucho votar a alguien que hizo un esfuerzo tremendo. Nico, segundo voto que recibís, tu derecho a réplica. Nunca me vino a jugar, me sorprendería que alguno no me vote. Van sumándose los votos y me siento tranquilo. Nico Máquez tiene dos votos, Melody tiene uno. La siguiente persona que va a votar en este cara a cara es Lisa. Odio el cara a cara, con todo mi ser. Martín. Tus razones, Lisa. Es una cuestión de estrategia, lo veo fuerte. Es medio pesado, de vez en cuando le tiro con cosas, pero igual lo quiero. Martín, hoy estás con menos palabras que de costumbre. ¿Qué pasa con este voto de Lisa? Es un poco el pronóstico que tenía, que se empiezan un poco a repartir los votos. Y nada, esto que le sucede a Lisa va a empezar a suceder más seguido en este grupo y enfrente, y en el grupo en general, así que lo tomo. Votar a alguien es después, a futuro, un voto en contra. Melody. Mi voto es para Nico. Ahí está. Bueno, básicamente es un copy-paste de lo que me dijiste vos. Que fue básicamente que no compartimos. Es por el juego. Es raro no votar a alguien en una competencia a quien no viste competir. Yo no estoy preocupado porque no pude demostrar mis habilidades en el juego. Lo que me genera es como un poco de miedo. Me gustaría preguntarte, Alex, ¿qué te parece la votación hasta el momento? Porque estoy haciendo gestos. Muy tibios. Esto es una competencia, hay que sacarlos. 10 palos. ¿Qué 10 palos se piensan? ¿Tan de joda? Tibios, tibios y tibios. Las razones que le dan a Nico es no te veo competir y tienen la posibilidad de verlo competir y lo eligen para que lo compita. Entonces no se entiende. Malísimo. Y si lo nominás, no compite. ¿Qué están haciendo? Me encantaría que después, hablando, me digas a quién hubieras votado vos entonces en esta situación. Si hubiera perdido, seguramente estaría votando a un compañero. ¿Qué va a hacer? No, por eso, no, yo no también estoy votando a un compañero. ¿No me tocó? Rodrigo, ¿no me tocó perder? Rodrigo siempre se engancha. El próximo voto para él. ¡Tac! A la H, directamente. Está bien, por eso. Me tocó perder la semana pasada y tuve que votar un compañero. Exactamente. Por tu opinión, digo. Creo también que, si bien es muy difícil el tema de votar un compañero, como lo dijimos antes, esta semana la tuvieron dentro de todo fácil, porque era la excusa perfecta votar al nuevo, porque claramente está bien, no lo conoces tanto como nos conocemos claro. Entre nosotros. Quiero decir algo. A ver, Lisa. Es un garrón hacer esto y ustedes lo saben muy bien. Entonces, déjennos tomar las cosas como podemos. ¿Dónde salieron? Creo que no entendieron el juego. Nico tiene 3 votos, Melody tiene 1 voto y Martín tiene 1 voto. Es el turno de Martín. Mi voto es para Lisa. Lisa, por favor. Tus razones, Martín. Es simple, es por una actitud que tuviste hoy, que no me gustó. Era de las pocas que estaban en staff y que se mantuvo en la misma condición. Cambiaste de cama. Yo quería esa. Estabas ahí. Te fuiste a esa. Y tu gesto fue una guachada de mala compañera, una mala bienvenida. Así que, si era al revés, hubiese hecho todo lo contrario. Te recabió. Para esta votación, el trabajo sucio lo hacen otros. Yo la dejo pasar. ¿Por una cama? Sí. Qué apocalíptico. No puedo creer que me hayas votado por eso, pero bueno, está bien, me la banco. Ya vas a ver en la mañana. Y aclaro que duermo arriba, a 10 centímetros del techo. Me encanta. Si me levanto de golpe, me rompo la cabeza. Te sugiero que te levantes despacio. Yo tenía la cama de abajo y agarré el casillero de arriba. Pero eso es por derecho de piso, yo estaba antes que él. Matilda, te pido por favor que te pongas de pie. Mi voto es para Rodrigo Noya. Rodrigo, por favor. Rodri, la verdad, le puse bastante a nuestra relación. Sentí que había generado algo, un vínculo. Pero ayer no me pusiste tu voto de confianza y dijiste que querías que yo me vaya.
la conocí a Kay desde otro lado, la sentí sola dentro de la casa, sentí que vos ibas a tener muchísimo más apoyo que ella. Pero no fue así. Con Matilda, cero rencor. Me pongo del lado de los débiles emocionalmente. Nico, sí. Sos el primer nominado para abandonar el hotel. No. Quiero que auténticamente me digas dónde estás en este momento emocionalmente. Me genera muchas ganas de por fin competir y demostrarme por sobre todas las cosas. De qué soy capaz, hasta dónde puedo llegar, cuánto puedo rendir y defender mi lugar acá en el hotel, porque yo me quiero quedar. Ya tendrás ese tiempo para demostrarlo. Muy pronto vamos a conocer al segundo nominado. Así que ahora, chicos, los invito a que regresen al hotel. Muchas gracias a ustedes, gracias, también. No. Que tengan una buena noche. Igual. Buenas noches.